segundo. Lo paró con una mano, me lo paró que yo la vi. Yo no me pasa. ¿Qué yo te dije? Juega con el teléfono. ¿Qué yo te dije? Cuando él no le da cómo. Oigo. Hello. Oigo. Good morning. Is this a Sanchez household? ¿Cómo qué? Juan Carlos, mira, ve la caminita. Cógela ahí, muérdela, muérdela, que me acabo de robar. Mima, no fregues más nada. Señor, espérenme un momentico. It's impossible to speak with them. I told you. Hazme el favor y voy a contarte. Hazme caso, Mima. Sí, dígame. Oigo. Ma'am, I'm Arnold Wachowski. I'm the senior secretary of the Immigration Department of the United States Embassy in Cuba. Yes? I would like to confirm that this is a Sanchez household. Sanchez? Juan Carlos Sanchez and family? Usted quiere hablar con Juan Carlos. Juan Carlos, corre, que te llamo un americano. Te llamo un americano, Yuma. Cúbrate, se oye de lo más bien. Parece que es desde Cuba, pero por si acaso. A ver, déjame acá. Camilita, suelta a tu papá. Hijo, mami, ven. Buenas tardes. Hello. Sí, dígame. Are you Juan Carlos Sánchez Bermúdez? ¿Cómo? Juan Carlos Sánchez Bermúdez. Well, I'm calling to inform that you and your family have won the American Visa lottery. Sorry, can you speak more? Sácame los de la boca. Let me do that again. I don't understand what you said. If you are Juan Carlos Sánchez, you and your family should go immediately to the U.S. Embassy because you have won the bombo. The bombo. El bombo. El bombo. Come mierda. Juan Carlos, ¿qué es el bombo? La mata. What? ¿Cómo es el bombo, man? La niña, dame el teléfono. Hello? Sí, yo soy Lázara Carvajal, la esposa de Juan Carlos Sánchez. Ma'am, please slow down. I don't understand what you're saying. Ay, cógelo tú y dime, yo no entiendo nada lo que dicen. Lázara, yo no quiero saber nada de lo que tú estás diciendo. No quiero pensar lo que estás pensando. ¿Y qué bombo? Cógelo. Cógelo. Papi, mami, y un bombón. ¿Cómo tú vas a colocarle a un americano? Yo te he dicho mil veces que yo no quiero irme de Cuba. ¿Cómo se te ocurre hasta poner mi nombre en una rifa esa? Yo todo lo que necesito lo tengo aquí. Tú lo único que tienes es el orgullo de un inútil que no tiene ni un peso para coger la guagua, que no tiene ni para comprarme un tinte. No, yo no tengo un peso en el bolsillo, pero tengo el orgullo de un millonario porque yo soy un doctor. Tú eres una profesora. Nos vamos a ir porque me da la gana. ¿Tú quieres ser un emigrante? Yo no le boto la basura a nadie. Lázara, este país está mejorando. De recolectores, cazadores, pescadores, agricultores, ceramistas. Estoy cansada de esperar que esto mejore. Esto va a cambiar. De picadillo de soya para bondi de picadillo de soya. Allá nada es gratis. Hay que pagar hasta por tirarse un peo. Sí, pero te pagan bien para que te gastes el dinero. Aquí, aunque trabajes hasta quedarte calva y sin calcañal, el salario no alcanza. Mujer, pero vivimos tranquilos sin la soga al cuello por las deudas. Nadando como un perro con la cabeza fuera del agua para poder sobrevivir. Tener café en la cocina y jabón en el baño es un lujo. Eso no puede ser normal. Las cosas materiales no son importantes. Pero hacen falta. Además, aquí hace mucho calor. ¿Y ya hace mucho frío? Me compré un abrigo. No tenemos a nadie allá. No me hace falta nadie. Pues vete. Pues me voy. ¿Sola? ¡Me voy sola! ¡Lázara! ¡Me da lo mismo! ¡No vaya, no me apague el televisor! Mami, yo quiero un bombón de chocolate. Tú eres loca, yo también. Sabes que yo me moví aquí en la pinga. Oigo. ¿Lázara? Ah, sí, Maribel. Oye, mira, ¿cómo sigue la niña? No, ya está bien, por suerte. Mira qué cosa es eso. Sigue con el catarro y eso, pero bueno. Hoy se levantó acabando ya, aunque está un poquito congoja. ¿Te diste jarabe que te mandé con mi jardinero? No. No, no le estoy dando nada. Ese es el virus ese malísimo. Juan Carlos lo ocultó y dice que eso se le quita solo. Por eso que hicieron ustedes para engendrar a ese angelito y que ahora se les enferme tanto. Ay, Maribel, pero yo tengo que ser más fuerte con ella si me dio una patada. ¿Cómo dio una patada? Sí, una patada. No entiendo cómo puedes vivir así. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Tú no te imaginas quién llamó. Juan Carlos dice que no, pero bueno, es que llamó un norteamericano. Ay, mi amiga, qué pena. Pero espérate.
Espérate, mira, yo no entendí nada. Yo no entendí muy bien y Juan Carlos me quiso traducir. Pero yo sé que lo que el tipo dijo fue... Ay, mi amiga, tú me vas a matar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Lázara. Que nos ganamos el pombo. Nos vamos a vivir a los Estados Unidos. Ay, mi madre. Gracias, mi amiga, por llenarme las planillas por internet. Lázara. Mi amiguita, mira, yo... Ay, Maribel, si me dan ganas hasta de llorar. Y ahora Juan Carlos sigue diciendo que no se quiere. Ay, mi amiga, tú me vas a matar, perdóname. Pero eso no puede ser. ¿Qué no puede ser? Ya no tengo ganas, chica, no tengo ganas. Tú vas a ver cómo cojo ese avión y hasta Alaska no paro. Bien al norte, donde no haya ni que poner aire acondicionado. ¿Tú sabes lo que es que le colgó el teléfono al americano que llamó para darnos la noticia? ¿Tú no tienes el número de teléfono de la embajada de los Estados Unidos? No, Lázara, no, no te puedes ir ni tú ni nadie. Eso fue una máquina que te corrimos. ¿Una qué? Sí, nosotros pensábamos que no se lo iban a creer. Imagínate tú, fue Fat, mi amigo americano, el inversionista de mi nuevo restaurante con el que estoy saliendo, ¿te acuerdas? Hi, mucho gusto. Camelita, niño muy talentoso. Y su esposo, muy bien inglés. Gracias. ¡Lázara! Pero ríe de la Sarita. Nosotros nos hemos meado de la risa. Estamos llamando a los invitados de la apertura de ilusión. Mi nuevo restaurante y dijimos, ¿por qué no ilusionar a todos nuestros invitados? Ay, la Sarita, pero te voy a pedir un favor. Viste a Juanca con elegancia. Y que no traiga un pozuelo para llevarse las sobras. Yo aquí le doy un termopack, no sé. ¿Tienes tacones? Si no tienes que ponerte, te puedo prestar lo que necesites. Para eso estamos las amigas. ¿Tú sabes qué es lo que te pasa a ti? ¿Lázara? No, tú sabes qué es lo que no te pasa. Maribel. ¿Lazarita? ¿Maribel? Ay, Maribel. Ay, Maribel. Yo voy a dejar el hospital y me voy a poner a trabajar en el matadero de vaca con mi hermano y tú no vas a tener que dar más clases. O me voy contigo para donde tú quieras, mi cielo. ¿De verdad tú te quieres ir? Dame un beso.